Buenos días. Hoy nos acompaña la Secretaria de Finanzas y Administración, Lucelena González, y vamos a pedirles que nos ayuden los medios y a la ciudadanía para que conozcan todos los descuentos de impuestos que se dan y derechos que se dan en los primeros meses. Como siempre saben, en la Ciudad de México los recursos del pueblo son sagrados y se ocupan para lo que se necesita, para apoyar a la ciudadanía y para las obras públicas que requiere la ciudad. Y en esta ocasión estamos dando pues descuentos si se paga en enero, si se paga en febrero. Entonces le voy a pedir a Lucelena que nos informe ello y además pues un video que tenemos para que nos ayuden a reproducirlo en los diferentes medios de comunicación. Muy buenos días a todas y todos. Estamos solicitando su apoyo para la difusión de todos los descuentos que tenemos ahorita disponibles en términos de predial. Decirles que este descuento de pago anticipado aplica para todas las cuentas, que es muy importante que nos ayuden a difundir, que la gente no tiene que venir a la tesorería para hacer aplicable su descuento. En un momento más presentaremos un video con toda la información, pero recordarles que estamos otorgando el 8% de descuento anual por pago anticipado de predial de manera general a todas las cuentas, aplica para todo tipo de usos, para todas las cuentas, y 5% si el pago es en febrero. La invitación a los ciudadanos y las ciudadanas es que aprovechen el mes de enero para realizar su pago y puedan tener acceso a este descuento. También recordarles y que nos ayuden a recordarle a la población que siguen vigentes todos los descuentos para los grupos vulnerables, para adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad, jubilados, pensionados. Estos descuentos aplican como cuota fija en el caso de que su inmueble tenga un valor hasta de 2.300.000 pesos, y si el inmueble rebasa ese valor, recordarles que tienen un descuento del 30% en el pago del predial. Estos descuentos los hemos mantenido para apoyo a la población, y también recordarles que estos grupos también pueden tener acceso al 50% del pago bimestral si se encuentran en estas características del pago de derechos de agua. Recordarles de nuevo que no es necesario venir, los descuentos se hacen de manera automática, pueden pagarse en los más de 8.500 centros de auxiliares de tesorería, en todos los bancos, en tiendas departamentales, en tiendas de conveniencia, farmacias, en línea, a través de la app CDMX, y también decirles que mantuvimos el acuerdo con los bancos para el pago a meses sin intereses aplicable en cualquier sucursal bancaria. No sé si me apoyan con el video. Muchísimas gracias a todas y todos. En la Ciudad de México, paga con un clic o en un punto cerca de ti. Ingresa a www.finanzas.cdmx.gob.mx. Selecciona predial y sigue los pasos, o realiza tu pago en tesorería, kioscos, bancos y tiendas de autoservicio. Aprovecha los descuentos del 8% en enero y 5% en febrero. Contigo tu ciudad gana con más y mejor movilidad, espacios públicos renovados y recuperados para tu beneficio. Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos. Muchísimas gracias, esa es la información. Adelante. Preguntas y respuestas con Juan Raimundo Hernández, del diario Basta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sobre el tema primero, ¿cuánto están esperando ustedes captar precisamente de estos descuentos? Y bueno, para que le quede claro a la ciudadanía, ahorita que estaban mencionando el video, ¿cómo se aplican estos recursos que están obteniendo? Luz. Sí, los ingresos totales que tenemos proyectados este año son 234.000 millones de pesos. En este mes vamos muy bien, arrancamos muy bien el año. O sea, decirles que el estímulo que estamos dando nos está permitiendo tener mayor recaudación durante el mes de enero, y esto ayuda a todas las obras que se están realizando. Al día de hoy vamos como 3.5 arriba de la meta
que teníamos proyectada. Entonces, es un apoyo a la población, pero también nos apoya en términos de la recaudación porque los ciudadanos están siendo muy cumplidos. ¿En qué se aplican los recursos del gobierno de la ciudad? Ya me hice la prueba, soy negativa. ¿En qué se aplican los recursos del gobierno de la ciudad? Este año, el apoyo a niños y niñas de toda la ciudad que van a escuela pública, ya saben, la beca para el bienestar de niños y niñas, mi beca para empezar, y el apoyo a útiles y uniformes escolares representa poco más de 6,000 millones de pesos al año. El apoyo que damos a unidades habitacionales en programas sociales, que este año tiene un incremento. El apoyo al campo en la ciudad, que también tiene un incremento. Las becas Leona Vicario, que también tienen un ligero incremento. El programa de mejoramiento barrial. El programa de apoyo a la alimentación de niños y niñas en las escuelas. Estos son de los principales programas sociales que estamos impulsando. Este año vamos a iniciar con el programa de universalización de personas con discapacidad junto con el Gobierno de México. Firmamos en la reunión de CONAGO, que fue en Tabasco, prácticamente todos los gobernadores, casi todos los gobernadores y nosotros, un convenio para que el Estado, en este caso la ciudad, ponga la mitad de los recursos y la mitad de los recursos los pone el Gobierno de México. Este año vamos a dar 500 millones de pesos y el Gobierno de México 500 millones. Ya les informaremos cuándo inicia este proceso para que se universalice, es decir, que todas las personas con alguna discapacidad puedan tener su apoyo en la Ciudad de México y en el resto del país. Como programas sociales integrales. Y además, pues las grandes obras públicas que estamos haciendo, se terminan los pilares este año. También informo que va a haber un nuevo campus también de la Universidad Rosario Castellanos, ya vamos a dar todos los detalles. El trolebús elevado, la compra de mayor número de autobuses de RTP, de trolebús y la inversión que tenemos en agua potable y drenaje. Tengan la certeza de que todos los recursos que entran a la tesorería del gobierno, que son recursos del pueblo, se le regresa al pueblo, sea en apoyos directos o en obras públicas. Perfecto. En otro tema, doctora, bueno, el día de ayer el presidente hizo varios cambios precisamente en su gabinete, hizo un enroque, y bueno, pues también de alguna manera salta la pregunta, usted precisamente a 3 años de gobierno, prácticamente al 4, ¿usted ya tiene pensado realizar algunos cambios precisamente para reforzar su equipo de trabajo? Y bueno, ya aprovechando, ¿ya tendrán algún adelanto de quién será el nuevo titular de turismo? Sí, hemos hecho una propuesta, estamos esperando la respuesta. Tenemos muy buenas candidatas para la Secretaría de Turismo. Entonces, en unos días ya lo estaremos informando. Por lo pronto se sigue atendiendo el tema de turismo. Recuerden que está Gabriela Cámara como presidenta honoraria del Fondo Mixto de Turismo. Ella está desarrollando muchísimos temas que ya vamos a informar para impulsar el turismo en la ciudad y también el encargado del despacho de la Secretaría de Turismo. Es decir, está operando y en estos días estaremos informando. Pero entonces sí tiene contemplado realizar algunos cambios, algunos movimientos en su, digamos, en su equipo de trabajo. Ya informaremos en su momento. Por el momento, esencialmente nuestra estamos dedicados al tema de turismo, estamos apoyando para que muy pronto esté la Secretaría de Turismo ya al frente. Bueno, gracias. Continuamos con Salvador Corona del Universal. Buenos días a todos. Doctora secretaria, quisiera preguntarle. ¿Para el pago de tenencia hay algún descuento? ¿Cómo va a funcionar este año?
Sí, para el pago de tenencia estamos manteniendo el subsidio hasta el valor de 250 mil pesos, precio de factura, en apoyo a los propietarios de los vehículos. Y esto se mantiene, como ustedes saben, todo el primer, o sea, se tiene todo el primer trimestre para el pago. Secretaria, y también preguntarles, ¿ya tuvieron estas reuniones con las agencias automotrices para este tema de la multa, reemplacamiento para los residentes de la capital? ¿A qué acuerdo llegaron? Sí, estamos teniendo estas reuniones con todas las asociaciones, no solo con la AMDA, que es la Asociación de Distribuidores, sino también con los que rentan de vehículos. Y estamos llegando a varios acuerdos que en breve anunciaremos, pero mantenemos una comunicación permanente con ellos y estamos en una mesa de trabajo para llegar a un acuerdo importante. Y por ejemplo, hay mucha incertidumbre de los ciudadanos que no tengan emplacado su auto en la Ciudad de México y lo tengan en otro estado. ¿Cómo se va a aplicar estas nuevas multas que entraron en el Código Fiscal? Mire, primero decirle a toda la población que no es una multa vehicular de tránsito. O sea, ningún policía de tránsito puede aplicarla, ni es un tema donde el propietario tenga problemas para la circulación, ni mucho menos. O sea, eso dejarlo claramente. Y que se está pensando esta contribución únicamente para autos de altísimo valor. O sea, son de las cosas que estamos afinando con las asociaciones, las diferentes asociaciones de autos y que en breve también anunciaremos. Pero darle certidumbre que no se va a aplicar en el corto plazo porque no es una multa de tránsito. Y en ese tema, preguntarle, ¿se van a mandar entonces requerimientos a partir cuando ya no paguen la tenencia? ¿Cómo va a funcionar para los autos de lujo? Sí, es importante. Estamos hablando de autos de más de un millón de pesos, en donde el año pasado a 50 vehículos se les notificó por parte de Tesorería porque tienen su domicilio fiscal en la Ciudad de México y están evadiendo este impuesto. Pero estamos hablando de valores de autos de 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, y no estamos hablando de flotillas de un vehículo que se está utilizando para trabajo. No, estamos hablando de flotillas de empresas, ni mucho menos. Estamos hablando de autos de lujo, de ultralujo, digamos, que circulan en la Ciudad de México, viven en la Ciudad de México y se están emplacando principalmente en Morelos para evadir la tenencia. Entonces, es este sector, que es un sector muy pequeñito, en donde se hicieron estas notificaciones. No estamos hablando de la gran mayoría de la población, inclusive vamos a anunciar que estamos trabajando con las agencias distribuidoras y la Agencia Mexicana de la Industria Automotriz para anunciar una serie de facilidades adicionales para invitar a la ciudadanía que se emplaque en la Ciudad de México, los que vivimos en la Ciudad de México. Y este tema es particularmente para un sector que esté evadiendo el pago de la tenencia y que son autos de ultralujo que cuestan 3 millones de pesos, por ejemplo. Se notificó y lo que se hizo es que pagaron en la ciudad, es en el casi el 90% de estas personas. Y no se trata tampoco de que se les va a llevar a la cárcel, ni mucho menos, sino es la notificación que siempre expide la tesorería para cualquier evasión de impuestos. Nada más para precisar, en el Código Fiscal no menciona que sean para autos de lujo, ¿se hará una modificación, se va a hacer una nueva redacción para que así quede claro? Se está aplicando, en el Código Fiscal viene así, pero se está aplicando para los vehículos que valen más de un millón de pesos y que son para uso privado. Ok. Doctora, y y no tienen que ver con vehículos de trabajo. Eso es muy, muy importante. Y preguntarle, en otro tema, ante la ola de contagios de COVID, ¿se está planteando o tienen algún programa por el ausentismo laboral de los médicos que se estén contagiando? ¿Tienen algún programa para poder cubrir esa demanda que se va a solicitar de los ciudadanos? A ver, hasta ahora, y esto es muy importante porque leí notas el día de hoy de que había saturación de hospitales y no tenemos ese problema en este momento en la ciudad. Inclusive el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es quien normalmente recibe a personas que tienen mayor gravedad en la enfermedad, tiene espacios. Entonces, no hay saturación de hospitales.
y en la medida que se requiera, los hospitales van a seguir creciendo. Hay suficiente número de camas en caso de que creciera la hospitalización. Entonces, esto sí es muy importante que lo sepa toda la población. Repito nuevamente, son cerca de 800 personas hospitalizadas que no llegan a la gravedad que llegaron en otros momentos, que tienen estancias menores en el hospital que la que hubo en, inclusive en la tercera, en la segunda ola de COVID, y al mismo tiempo tienen todos los apoyos médicos y demás. Y en caso de que necesite estar creciendo, se va a crecer. Llegamos a tener cerca de 11.000 camas en la zona metropolitana del Valle de México para atender COVID, y en la Ciudad de México alrededor de 9.000. Entonces, hay suficiente espacio en los hospitales, no hay saturación, y las medidas que se anunciaron el día de ayer, seguimos con esas mismas medidas. También suficiente personal de salud. Suficiente personal de salud, no hay problema en ese sentido. Y nada más, lo comentabas hace momentos, ¿se practicó la qué prueba? ¿Se practicó PCR, antígenos? De antígeno, de antígeno. ¿Todo bien hasta el momento? Sí. Gracias. Continuamos con Georgina Olson, de Grupo Imagen. Muy buenos días. Preguntarle, doctora, usted ha señalado que la estrategia central contra Omicron es la vacunación de toda la población. Yo le quiero preguntar si tiene contemplado en algún momento del año que se vacune a los niños de 5 a 13 años, que son los que faltan. ¿Qué me diría sobre este tema? Son definiciones, lo hemos dicho muchas veces, no depende de las entidades dar autorización para una vacunación de otro rango de edad. Eso depende del Programa Nacional de Vacunación y nosotros es lo que facilitamos la vacunación. Y la decisión del Programa Nacional de Vacunación, pues, es con base en elementos científicos que determinan a qué edades debe de vacunarse. ¿Sería conveniente vacunar a los niños de la Ciudad de México? Pues tienen que decidirlo los expertos. Yo no podría emitir una opinión personal, dado que es un asunto médico y son los expertos quienes tienen que definirlo. Y nosotros, pues, acorde con el Programa Nacional de Vacunación, lo que hacemos es poner todo nuestro esfuerzo para que la vacunación sea expedita, que sea agradable para las personas y que se pueda desarrollar lo más pronto posible. Clark, otro tema ha señalado que muchos de los hospitalizados es gente que no está vacunada, 81%, y algunos son de otras entidades. No sé si han detectado de qué entidades fundamentalmente. Principalmente es del Estado de México, la mayor parte que viene a las ciudades del Estado de México, alrededor del 30%, pero hay un porcentaje pequeño que viene de otras entidades, Hidalgo o inclusive de entidades más lejanas, de estados más lejanos a la capital. Muchas gracias. Hemos publicado un par de notas sobre el metro. El metro tiene unas oficinas en la avenida Chapultepec, 104, y ahí hubo un brote de COVID en el tercer piso. La última semana de diciembre hubo 10 contagios, y lo preocupante de este caso es que los contagiados son personal de Protección Civil que hace recorridos por las líneas del metro, y lo que nos dicen los trabajadores del metro es que no se le hicieron pruebas a toda la gente con la que estuvieron en contacto, ¿no? Entonces, preguntarle qué medidas se deberían tomar al respecto. Si quieren, le planteamos al director del metro que conteste en particular este tema, pero las medidas son generales para toda la población y tienen que aplicarse también en los centros de trabajo. Pero que el ingeniero Guillermo Calderón nos explique en particular este tema, que no tengo el conocimiento exactamente de qué ocurrió en el lugar. Y rápidamente, ahí también en el metro nos dicen que en las farmacias del metro no hay ni paracetamol para la gente que da positivo a COVID. ¿Qué se podría hacer sobre eso? Pues tienen que tener sus derechos. Igual le comentamos a Guillermo Calderón para que pueda dar toda la información. Y ya por último, ayer nos buscaban maestros talleristas de Pilares y de TAOC. Nos decían que les están planteando, son maestros que trabajan 10 horas a la semana y para el año que entra les plantean trabajar, para el 2022, 30 horas, ganando solamente 1,000 pesos más, ¿no? Pasarían de 6,000 a 7,000 pesos. Ellos afirman que eso implica una reducción de 250% en su salario por hora y que no están de acuerdo con este planteamiento. ¿Qué podría decirnos sobre este tema? Sí, hay una revisión general de todos los… No es un salario, es un apoyo que se les da, como una beca, porque muchos de ellos estudian y además apoyan en Pilares.
y hubo un replanteamiento durante este año para pilares y algunas otras áreas, cultura comunitaria y algunas otras áreas, en donde es importante que se distribuya adecuadamente los recursos, tanto humanos como pues los recursos económicos en las distintas áreas, porque finalmente el beneficio de pilares pues es para la población. Queremos llegar, como les he dicho, a atender a 1 millón de personas en un año. Entonces, se están haciendo estas adecuaciones y es un apoyo que se les da. Entonces, pues tienen, digo, no puede haber excesos para exigirles un trabajo adicional, ni mucho menos, y ellos tienen pues la posibilidad de seguir aceptando la beca o no. Es un programa que se establece de esta manera. Gracias. Continuamos con Frida Sánchez de La Razón. Hola, buenos días, doctora. Preguntarle sobre el tema de la raza. En el centro médico se han registrado largas filas y tumultos estos últimos días por personas que quieren ir a hacer su cita. Preguntarle si se tiene considerada alguna medida o qué es lo que se puede hacer en estos casos, considerando pues la situación en la que estamos con la pandemia. Sí, entiendo, el otro día el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, particularmente en la raza, planteó que tenía que ver con otros servicios que no tenían que ver con COVID o con personas que iban a realizarse la prueba COVID. Y ahí pues los vamos a apoyar en lo que requieran, pero son pues las propias instituciones de salud que tienen que dar las alternativas y todo el apoyo del gobierno de la ciudad que se requiera. Perfecto. E insistir un poco con el tema del regreso a clases. Padres de familia pues continúan con esta incertidumbre de que sus niños se contagien. El día de hoy en La Razón publicamos una nota con precisamente este tipo de testimonios en la que los padres pues temen por sus hijos. Preguntarle si en algún momento se puede contemplar alguna medida adicional, algún llamado a los padres para que lleven a sus hijos con las medidas. Sí, nosotros creemos que no es necesario suspender las clases en este momento y es una reflexión que valdría la pena que viniera la Autoridad Educativa Federal, el doctor Luis Humberto Fernández, porque los niños no asistieron a la escuela, niños, niñas, universitarios. Bueno, por decirles, la Universidad Nacional Autónoma de México lleva cerrada prácticamente 2 años. El impacto que ha tenido eso en los jóvenes que están estudiando una carrera universitaria, cuando ya además ahí están todos vacunados. Ahí están vacunados, ahora se están vacunando personal educativo con dosis y inclusive los estudiantes pues de todas las edades ya prácticamente han sido vacunados. Entonces, ¿qué impacto tiene, por ejemplo, que un profesionista no asista de manera presencial 2 años y qué características tiene? Que obviamente confiamos en la UNAM y como institución pues es una gran institución, es la Universidad de la Nación, pero tenemos que preguntarnos entre todos el impacto de que durante 2 años no se asista a clases presenciales. Y de igual manera, lo que ha significado para una generación, porque es una generación o varias generaciones de niños y niñas, el no haber asistido 1 año y medio a la escuela. Entonces, si estuviéramos viendo un riesgo en este caso, con los científicos, con las autoridades de salud, las autoridades educativas, estaríamos tomando otras decisiones. Pero creo que es muy importante también la recuperación escolar de los niños y de las niñas de la ciudad. Entonces, por eso es esta decisión que se toma en coordinación con la Secretaría de Salud. No es la jefa de gobierno que instruye haya clases, es un comité científico y un comité de salud que toman esta decisión tomando en cuenta pues, todos los indicadores que están ocurriendo en la ciudad, igual que en otros estados de la República. Entonces, aquí la Secretaría de Educación Pública, que es quien tiene a su cargo la educación pública básica en la ciudad, está orientando a que se sigan llevando a cabo las clases y nosotros pues facilitando los filtros sanitarios, que los apoyemos en todo lo que requieran para que haya uso de cubrebocas, etcétera, etcétera, lo que ya conoce la ciudadanía. Pero sí es importante y recordar también de nuevo que vamos a seguir revisando todos los días las hospitalizaciones, estamos viendo lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo. Ahí donde ha aumentado de manera importante las hospitalizaciones con esta variante,
pues tiene que ver también con bajos niveles de vacunación, porque en todos los países del mundo, la proporción de personas que están en hospitales que han sido vacunadas, en realidad es porque tienen alguna comorbilidad que no ha sido atendida, o alguna otra enfermedad, o que llegan al hospital y la prueba es positiva de COVID, pero llegaron por otras razones, y el alto porcentaje tiene que ver con personas no vacunadas. Así ocurre en la ciudad y está ocurriendo en muchos lugares del mundo. Ok, y finalmente sobre este tema de la demanda de pruebas, pues preguntarle cómo lo están enfrentando tanto las farmacéuticas, el gobierno, las empresas, porque el aumento sí fue pues bastante, y si tiene que ver también un poco esta falta quizá de pruebas para solventar la demanda o falta de presupuesto en el tema de que se solicita a la población mejor aislarse si tiene síntomas que realizarse una prueba. Hemos aumentado el número de pruebas. La ciudad históricamente es quien más pruebas ha hecho de toda la República. Ahora estamos sobre 30.000 pruebas diarias, inclusive son 6 kioscos más. El tema es que hoy esta variante es mucho más contagiosa que las otras variantes que ha habido, pero si estamos vacunados, pues entonces tiene un impacto diferente. Entonces, por eso nuestra orientación es que todo el personal médico, todo el personal de salud se oriente a que haya los suficientes espacios para la vacunación. Nosotros hemos llegado a vacunar 1.200.000 personas en una semana y ese es el objetivo para las próximas semanas, que vacunemos lo más rápido posible y lo mejor posible para que en pocas semanas pues todas las personas de la ciudad puedan tener su tercera dosis, cuando les corresponda obviamente y de acuerdo con los asuntos que defina el personal científico y de salud, que cuándo se puede aplicar la tercera vacuna, a los cuantos meses de que recibiste la segunda o tu esquema completo. Y nosotros prepararnos para vacunar lo mejor posible y al mayor número de personas. Esa es la orientación que estamos siguiendo. Aún así, se aumentaron el número de pruebas, se están aplicando más pruebas que lo que históricamente se ha realizado, pero es muy importante que aquella persona que tiene síntomas, mejor se aísle, no es necesario que se vaya a realizar una prueba, que se aísle 7 días y que en caso de haber tenido contacto con alguna persona durante mucho tiempo, pues también se aísle 7 días si lo puede hacer, y de todas maneras pues están los kioscos para realizar las pruebas. ¿No existe riesgo de que haya desabasto de las pruebas? No, hay suficientes pruebas y se están adquiriendo las pruebas necesarias, pero no es un asunto de adquirir muchísimo más pruebas, mejor orientamos los recursos a lo que se requiere, que es la vacunación, y también a que los centros de salud tengan los suficientes medicamentos y todo el programa que tenemos de Salud en tu Vida, que ahora, como hemos hablado mucho del Omicron, no hemos tenido oportunidad de hablar de ello, pero sabemos, el COVID nos enseñó que la mejor inversión también no solamente es la atención a la salud, sino la prevención de la salud, y que la población puede evitar tener diabetes o que esté bien atendida, hipertensión, obesidad, y de esta manera vamos a estar en mejores condiciones de salud para enfrentar esta u otras enfermedades. Okay, gracias. La última pregunta vía Zoom es de Rocío González de La Jornada. Hola, buenos días a todos, buenos días, doctora. Buenos días, Rocío. Quiero preguntarle cuántos contribuyentes aprovechan normalmente el descuento de pronto pago tanto en enero y febrero en el tema del predial. Perdón, ¿cuántos contribuyentes es la pregunta? Sí, la mayoría de la gente paga anticipadamente, estamos como en el 60% de pago anticipado, aprovecha mucho la población el pago anticipado. ¿El total de contribuyentes en predial cuántos son? Estamos recaudando, bueno, la meta de recaudación del predial de este año es de 19.000 millones de pesos. El año pasado recaudamos 18.444 millones de pesos aproximadamente. Y de eso, en los primeros 2 meses se ingresa la mayoría, el más del 60%. Muchas gracias. Y preguntarle, doctora, en el tema es de importante decirles que no hubo
El único incremento que hubo al predial, a la tenencia, es la inflación. No incrementamos en términos reales ninguno de los impuestos ni derechos en la ciudad. Gracias, doctora. Preguntarle en el tema de las pruebas, insistirle, se sigue reportando pues que están desbordados los kioscos y los centros de salud con estas filas que rodean manzanas completas. No sé si se va a ampliar el número de sitios donde se puedan hacer estas pruebas o algún otro mecanismo para evitar que la gente llegue desde la madrugada y espere durante horas en el sitio por una prueba. Y si no está funcionando, pues este acuerdo o llamado que se hizo con las cámaras empresariales para que pues, la gente que tuviera algún síntoma pues, no tuviera que acudir. Sí, vamos a insistir y a seguir difundiendo lo que nos ha orientado la Secretaría de Salud, que no es necesario realizarse la prueba si se tiene síntomas, que se resguarden durante 7 días si tienen 2 o 3 dosis de vacunación y también que en caso de tener una fiebre por 2 días alta que no disminuya o en caso de tener una oxigenación menor, pues ahí sí de inmediato acudan al hospital para que se les pueda atender y siempre llamar a Locatel para que los médicos los puedan atender. Entonces, este es el número de pruebas, insistir a la gente e insistir a los empleadores que no pidan pruebas para poder regresar a trabajar. Y lo vamos a seguir insistiendo y el IMSS ya lo informó, de manera electrónica se puede hacer una incapacidad en caso de tener síntomas sin necesidad de tener una prueba. Gracias, doctora. Y por último, preguntarle, el INE reporta ya que se cumplió con el primer requisito de firmas para la revocación de mandato, conocer su opinión de que ya 17 entidades, incluida la ciudad, pues cumplieron con este requisito. Uy. A todos los que participaron en las firmas para que se haga realidad este ejercicio de democracia participativa, estamos ejerciendo, porque yo también firmé, nuestro derecho ciudadano a la consulta popular y me da muchísimo gusto que se haya reconocido este número de firmas. Fueron más de 10 millones o 15 millones de firmas que se entregaron y ya se cumplió el requisito, así que hay consulta para la revocación de mandato, hay democracia participativa en el país y los ciudadanos, todos la democracia gana en este país. Así que un gran aplauso a todos los que participaron en este ejercicio ciudadano. ¿Qué sigue ahora, doctora? Pues ahora sigue que el INE informe pues todo el procedimiento, cuándo será el proceso informativo en donde puedan participar las distintas organizaciones civiles, asociaciones civiles que impulsaron la firma de para la revocación, que se cumplieran las firmas, invitar a la ciudadanía a la participación, a que el 10 de abril se participe y nosotros pues estar invitando a participar. Claro que ya habrá las asociaciones que tengan que ver, tenemos obviamente nosotros queremos que siga el presidente, pero ya la información que tiene que dar estas asociaciones y el Instituto Nacional Electoral, pues ya que camine este proceso. Pero es una gran noticia para México el que se realice esta consulta popular. Y quien está en contra, pues está en contra de la democracia, esa es la verdad. Quien está en contra de este ejercicio de democracia participativa, pues en realidad no quiere democracia en el país, esa es la verdad. Entonces, un llamado a la ciudadanía a que participemos en este proceso importantísimo para nuestro país. Gracias, doctora. Buen día a todos. Gracias. Concluimos con la conferencia de prensa. Sí, ayúdenos a informar sobre este descuento a los derechos y a los impuestos de la ciudad. Y nosotros vamos a cumplir con
el uso honesto, honrado y para beneficio de los que menos tienen en esta ciudad y el beneficio para una ciudad innovadora y de derechos. Muchas gracias. Gracias.